es un gran día. ¿Sabéis por qué? Porque ayer empezó la primavera. Sí, señor. Aunque por el tamaño de nuestros vestidos, aquí parece que es siempre verano. Pero bueno, es que aquí hace mucho calor y nos lo podemos permitir. ¿Qué pasa? No como este chico, que menos mal que iba bien abrigado, porque fijaos en lo que le pasó. Hamburguesas de humor amarillo, ahí saltando sobre el agua y de pronto ¡cuam! Ostión del 15, vamos. Y encima se me ha enfadado el chaval, desde luego. Es que hay gente que se ahoga en un vaso de agua. Y hablando de agua, voy a aprovechar para beber en lo que duran estos anuncios. No os mováis porque enseguida volvemos. ¡Hasta ahora! Recomiendan 5 de cada 6 encuestados. También es verdad que la encuesta la hemos hecho en la redacción, lo cual es un poco triste, ya que hay gente que de nuestro propio programa que no nos ve. Sí. Y si además de ver el programa quieres ir comentando la jugada o simplemente os habéis comprado un portátil nuevo y queréis estrenarlo, pues entrad en nuestro Rincón del Espectador. Aquí, y escribid lo que os ocurra. Eso sí, procurad no poner muchas faltas de ortografía. Que es que el que lo modera es un profesor de lengua frustrado y lo lleva fatal. Y... y ahora quiero que venga aquí, por favor, Jordi, me tengo que poner seria, que le tengo que hacer una pregunta de la que depende mi estado de ánimo de hoy. ¡Jordi! Cuéntame. No, cuéntame tú, guapo. Porque hoy nos traes una entrevista con Darek y para mí es muy importante saber una cosa sobre él. ¿Darek? Sí, ¿a qué huele? ¿Y yo qué sé qué huele? Chico, pues, ¿no has estado con él? Sí, pero tenía cosas más importantes que hacer que olerle. ¿Cómo qué? Pues, no sé, cosas importantes como hacer la mirada a Zoolander. ¿Tú eres consciente del efecto que causas a las chicas del programa? No, ah, sí, por eso yo creo que lo hacen a posta, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo para causar ese efecto? Ya tú lo causas ya, yo creo que... Hacer la mirada a Cero Azul. Mira. Pues no te sale mal. ¿Qué dices? Me he equivocado. He hecho la mirada madera verde. Espera que pruebe otra vez. Bueno, no, esta tampoco es. Esta es plástico rojo. Espera un momentito. Otro intento, ¿vale? ¿Sabes qué? Tengo que irme. Luego volveré con la entrevista completa de Darek, ¿eh? Venga, hasta luego. No. Estaba disimulando con Jordi. No quería quedar como una tonta que no sabe hacer miradas de materiales, de colores. Ya. Muy bien hecho. En fin, como ya sabrás, esta semana estamos celebrando el 5º aniversario de La Sexta. ¡Bien! Y entre otras cosas estamos mostrando las interioridades de los programas más míticos de la cadena. Cierto. ¿Y qué programa nos vas a enseñar hoy? ¿El Muro Infernal, tal vez? Uno mejor, pero con un presentador mucho más destroyer, El Intermedio. Aquí os dejo un adelanto de lo que podréis ver más tarde. ¿Qué tal es el momento con las chicas? ¿Qué tal te llevas con ellas? Fenomenal. Tenemos una relación estupenda. Somos muy buenos amigos, muy buenos compañeros. Me has estado diciendo que todo es estupendo, fantástico y maravilloso, pero... A ver, las chicas, yo estaba hablando con ellas y son un poco duras, tío. Entonces eran buena gente, fíjate. Sí. Es que la televisión dice que engorda, pero sobre todo transforma hacia la estupidez a las personas. Y te llegan aquí y en vez de estar un poquito lo que hay que estar es... Ay, esto, 6 horas en el espejo y no dedican un solo segundo a lo que tienen que estar. Y esto no es todo. Tenemos hoy un programa más cargado que el bolso de Mary Poppins cuando hacía mudanza. Y si no me creen, atentos.